Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a ámbito cultural. Hoy hay mucha gente nueva y mucha gente para lo que llevábamos últimamente recibiendo en esta sala por las restricciones. Y buenas tardes también a todos los que estáis en el otro lado de las pantallas vivas. Eh, contaros para los que no lo sabéis qué ámbito cultural es el área del Corte Inglés que busca acercar lo mejor de la cultura a los ciudadanos, ciudadanos y que para eso organizamos eventos en esta sala y en 20 salas más en toda España con una programación casi diaria. Así que nos podéis seguir en las redes sociales, en, por, la, por nuestra página web y si os gusta este evento, que seguro que sí, pues recomendadlo para que cada vez más nos conozca la gente y podamos llegar a más con, con estos eventos culturales. Y hoy, bueno, pues eh, no hace falta que presente mucho. A, todo el mundo conoce a nuestro invitado. Buenas tardes, Fito. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Por estar y gracias aquí. por la invitación. Y con Fito va a hablar Fernando Neira. Hola, Fernando. Hola, periodista vosotros. y crítico musical que tiene un blog maravilloso que es Un Disco al Día, que también nos animamos a, a seguirlo. Y que lleva con nosotros el ciclo de Así nacen las canciones que empezará el 4 de octubre, el 5 de octubre, uh -huh. la nueva, te la nueva temporada. Y bueno, ya sin más, que disfrutéis mucho del evento. Nuestra compañera Sara, después de la conversación, dará paso a preguntas en las redes sociales y también, por supuesto, os daremos paso aquí y que lo disfrutéis. Muchas gracias. <laughs> Muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias, Pita, por la presentación. Gracias, sobre todo, Fito, por gracias. estar aquí. ¿Qué tal llevas esto del directo? ¿Esto es más fácil o más difícil? ¿De la decir? promo dices? Sí. Tengo ilusión, tengo ilusión. No sé cuánto dura la ilusión. Pero <laughs> sí, sacar un disco es un acontecimiento y los que tardamos mucho en sacar discos, pues... Antes te comentaba las sensaciones de amateur que tengo, uh -huh. de ser mi primer disco. Parece que estoy con los plateros ahora. <laughs> y, o sea, no es una pose, es verdad. Tengo muchas ganas de contar cosas del disco porque, porque hace mucho que no pasaba un rato así, uh -huh. hablando de canciones. Y... ¿Tienes a los Fittipaldi ya calentando motores o cómo, cómo, cómo andan los chicos? Ya que ellos no están aquí, habla, habla por ellos. y Andan, estupendos. Hemos estado esta mañana haciendo ensayos que incluso los celebramos, los ensayos, por, por todo esto que hemos pues pasado. ¿no? Claro, y somos una banda que no somos una banda de una ciudad. O sea, no nos vemos, solo nos vemos cuando trabajamos, no o, o esporádicamente para celebrar algo. Pero, eh, pues eso, Valencia, Málaga, Bilbao. Eh, y entonces, solamente venir a ensayar. Hemos estado unas semanas, pues llevábamos año y pico sin vernos, imagínate. Uh -huh. La primera vez que nos vimos Momentazo. fue en el. después de la pandemia, en el vídeo de Cielo Hermético. Ahí fue un gustazo. O sea, nunca había hecho un vídeo con tantas ganas, la verdad. Uh -huh. ¿Cuál es el tema más difícil eh, técnicamente de llevar al directo de los 10 que incluyes en el nuevo disco? ¿Cuál es el que en los primeros ensayos has dicho.? Este lo vamos a tener que mirar varias veces, chicos. Pues, pues, aunque parezca mentira, es cielo hermético, porque es demasiado sencillo. Sí, es verdad, ¿eh? O sea, cuando tienes más cosas, es como la cocina, ¿no? Cuanto más cosas tienes, pero cielo hermético tiene demasiada sencillez para que funcione todo en... Cuando, cuando lo hicimos... Pensábamos que iba a ser, o sea, cuando lo estábamos eh, medio componiendo, uh -huh. que iba a ser muy fácil. Una acústica ya suena, pero sujetarlo y que aguante y que tenga cambios y que el estribillo suba y que baje, pues nos hizo rompernos la cabeza más que otras canciones que quizá parecen un poco más, más complejas. Más complejas sí. ¿sí? Cada vez cadáver, título llamativo, mira que te gustan a ti los juegos de palabras. ¿eh? <risa> <risa> Pues sí, la verdad que, o sea, que no hay, es que no es hacerlo de otra forma, o sea, no es, es que escribo así. Pero es travesura, es gusto por el lenguaje, es darle vueltas al lenguaje, es darle vueltas a la vida. ¿Qué hay detrás de tu gusto por los juegos de palabras? Yo, a ver, no, no, no tengo la seguridad, ¿eh? pero creo que es porque, porque yo nunca escribo una canción, ¿sabes? Siempre hago, hago frases y luego junto creo que puede, o sea porque yo necesito que una frase ya sea que tenga validez o sea o sea no lo digo como algo bueno eh o sea me gustaría uh -huh. haber escrito pero Navaja, sabes o contar una historia increíble que es una película sabes que das detalles eh, que eres sí que estás haciendo un libro casi no que das detalles de los ojos de tal de todo no pero yo hago cosas como me tiene que funcionar las frases porque como voy apuntando frases Incluso, yo no sé, nunca, casi nunca, eh, a qué a lo mejor tengo una libreta y, y tengo cuatro frases seguidas y pienso que eso es una, una especie de canción, pero qué va, eso son eh, tres canciones diferentes, yeah. ¿sabes? Puedo, puedo intercambiarlas. Uh -huh. ¿Y es siempre la misma libreta? No, la libreta de joder, imagínate. No escribo mucho. Yo no solo. O sea, escribir me da pánico, eh, Escribir canciones. Uh -huh. Solo escribo cuando. Así tardas, chico. ¿Eh? Así tardas, digo. Sí, porque no tengo oficio. Porque no. El. Tocar la guitarra, la música, así que me. O sea, es algo que haces a diario, es divertido. No uh -huh. estás pensando en hacer canciones. Simplemente tocas, ¿no? O sea, tocas y ya está. Y va solo. El hecho de comprarte una guitarra, un pedal nuevo, un, un ampli, o caso escuchado un disco y quieres tocar, en yo qué sé, eso te vale la diversión de tocar, es marav maravillosa. Pero yo nunca he tenido diversión a la hora de escribir. No, no estoy aburrido en casa y digo, voy a bajar con un boli y un cuaderno a, a componer. <risa> <risa> es horrible. <o> sea. <laughs> y eso, lo que me hace es no tener oficio, porque me imagino que la gente que bueno. escribe todos los días, ocho horas, no, como un novelista o, o alguien. Pues tiene ya un oficio, puede escribir sobre cualquier cosa, pero yo no, yo me enfrento al papel cada cinco años o cada cuatro años. Voy cogiendo frases, por eso digo que a lo mejor estos juegos de palabra es la forma más infantil que tengo de escribir. ¿Qué tiene que pasar entonces para que te sientes enfrente del papel? Tienes que sentir un flechazo, un, una llamada, una luz, tienes que sentir a lo mejor la llamada de tu mano y diciendo, fito tío, espabila que... ¿Cuál, ¿Cuál es la espoleta? ¿Cuál es el desencadenante para que... No lo sé. De no, lo, lo, puedan... lo de Pola no es nunca es lo de Pola Pola. Los es que conocemos hace ya en, de otro siglo. Pero no lo sé tampoco, ¿eh, Fer? eh. Me imagino últimamente que me han hecho la pregunta esa. Yo reflexiono así un poco y creo que en el fondo sí que es. Eh, yo voy juntando músicas o esas frases que estamos comentando, uh -huh. pero no me no, no me quiero meter en el jaleo de un disco. O sea, pues, porque sabemos lo que es el disco el jaleo que es y no quiero renunciar a, lo, a, a la familia a lo tranquilo que estoy en casa uh -huh. porque es verdad que en cuanto empiezas a componer a, a decir quiero sacar esas, unas canciones quiero dedicarme a ello yo no puedo no puedo decir sabes no es un hobby no puedo estar tres horas o cuatro horas al día haciendo eso o sea si si entro en ese en ese mundo pues es 24 horas. Uh -huh. Y ya se acaba todo lo demás, se acaba. Yeah. Entonces, cada vez con la edad, a lo mejor me cuesta más renunciar a todo eso por un 10 canciones. Qué curioso. Eh, decías antes que, que sientes la ilusión del, del primerizo, del amateur, que está sí, aquí con, con su disco entre las manos, pero lo cierto es que nos consta, hemos confirmado con bases. Eh, de documentales fehacientes, que este es el séptimo disco de Fiti Fiti Palis, <laughs> sí. que tienes producción anterior a Fiti Fiti Palis muy importante con Platini. tú. que tienes algún otro disco por ahí de algún proyecto. Es decir, hay tres décadas que te avalan como, como artista antes de este Cada vez Cadáver. Cuando llega este ejemplar a tus manos, ¿sientes um, más ilusión que hace 20 años, más nervios, más incertidumbre, más seguridad, más serenidad? Hostia. No lo sé. Eh, o sea, más ilusión. No recuerdo la ilusión que me hace. Sí, más ilusión, porque antes la verdad es que grabar un disco era una puta excusa para salir de gira. Y si podía estar en el estudio 10 minutos, mejor que, mejor que 15. O sea, pasábamos por el estudio, pero era un trámite. Había que hacer discos para salir de gira y ya está. Y quizá Carlos también tiene mucho que ver. Carlos Raya me ha. Me ha me ha hecho comprender o amar lo que es eh, un estudio por su método de grabación. Él siempre nos graba, hay muchas formas de grabar discos y he grabado casi de, de todas, creo, pero es verdad que grabar todos a la vez e intentar, eso es lo que comentaba antes de la canción, ¿sabes? Que tiene que sonar eso, no vale, eh, no podemos decir, bueno, esto está bien, luego ya metemos algo que, ¿sabes? Luego mezcla, metemos un tal, un jam, mm -hmm. tal. Todas las formas de grabar están guays o sea, todas. Haces canciones y eso es maravilloso. Pero es verdad que quizá es más atractivo en el método de Carlos Raya. A mí me ha enganchado y eso sí que le toca agradecer. Ahora disfruto mucho, vamos a ir a colmenar, ¿sabes? Y el Estudio 1, que es una uno. maravilla. Y joder, lo pasamos, estuvimos un mes allí. O sea, también puede ser que, que la experiencia de grabar un disco no, no está bien pasarla por alto. Eso es algo de juventud. O sea, que, que está bien celebrar que puedes uh -huh. ir a, ¿sabes? A un estudio como Estudio Uno con tu banda, con un equipo, con ingenieros, con... O sea, ahí hay un pitote montado para grabar 10 canciones <laughs> que de verdad, ¿eh? Que ni en AstraZeneca ni en cualquier lado. O sea, es que hay un cristo de científicos ahí y, y está bien darse cuenta de la que has liado. Uh -huh. Ha sido bastante tiempo el que nos has hecho esperar. Eh, ya nos has contado que bueno que tú tienes ahí tus pautas, tus timings, tus uh, situaciones mentales, otras cosas que te preocupan y que no es solamente la música, no, es, no estás pensando en música al, al 100%, pero has notado la impaciencia de la gente. Te han parado por la calle diciendo, tío, necesitamos más de lo tuyo. Bueno, sí, lo, los amigos. Sí. <laughs> Bueno, yo creo que todos hemos necesitado, no, no mío, eh, no Fitipaldis. Todos hemos echado mucho de menos eh, la música, eh, no, o sea, no la música, el, los conciertos. Uh -huh. La música, gracias a Dios, pues tenemos música todo el rato en, en casa. Pero los conciertos es algo más que música. Los conciertos, el público, ser, ser público es tan importante como ser músico, ¿no? O sea. O sea, digo que yo, yo también he echado en falta tocar, pero más quizá ir a ver conciertos, ¿sabes? O sea, que en Bilbao eh, pues suele haber todos los jueves en el Anchoqui, el Café Anchoqui, pues una banda que está de paso, que a lo mejor vamos 30 a verles, que hacen blues o yo qué sé. Uh -huh. Pero que el, el acto de ir a, a, a escuchar música, o sea, solo, solo puede ser ahí, o sea... ¿Sabes? Porque todo el rato en el streaming, no sé qué, que da un vídeo, alguien hace una actuación en, y todo el mundo encantado. Y yo siempre digo, joder, todos esos es que han ido en la puta vida a un concierto. Porque no es un sucedáneo eso. O sea, ni siquiera es eso. Está muy bien, ¿eh? pero este, cada uno se busca la vida. Pero está bien, pero no puede ser nunca. O sea, eso no refleja lo que es un concierto. Un concierto es, ¿sabes? Es que es una hostia en la cara. Pa, no, es, no es... Sí, es eso. ¿Cuál es el mejor piropo que te han dicho de un concierto tuyo? Madre mía, no lo sé. No lo sé. Al final, tú, eh, yo creo que el mejor piropo ¿Alguien es... te ha dicho, me acabas de pegar una hostia en la cara, por ejemplo? No. <laughs> Eso no. No, pero cuando te enteras de cosas que son como. Que tú no te puedes haber enterado, pero son trascendentales para ellos, ¿sabes? O sea, la clásica. Eh, la clásica pareja que ha surgido en un concierto eh, cuando ves familias enteras, no cuando ves que hay una familia, porque eh, firma así: de, mira, mi hijo, no sé qué, no sé cuánto, mi tío, uh -huh. este, van familias. Y hay una cosa muy muy que yo suelo pensar muchas veces: eh, viene mucha gente no a vernos a los Fetipaldis muy diferente. no Somos una banda de rockabilly o de, ¿sabes? que Tiene como un estereotipo de, de gente, y entonces yo a veces me pongo a pensar: digo, joder, lo, lo único que les une a esto somos nosotros, porque, porque luego Cada salen por su ahí, su madre, ¿no? se parte, la, se parte la cabeza en el fútbol. Uno, <laughs> o sea, uno es de izquierda o derecha, el otro se mata, el otro, pero vai, vienen todos ahí, al, y eso me gusta pensar. Uh -huh. sí. Bueno, 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 o sea, que, que eres un unificador, no, tampoco. <laughs> te veo fichando por algún partido político sí, y tampoco no 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 <laughs> eh, cito cada vez cadáver mm, sí. cadáveres eh, tibias esqueletos letras sobre madurez hay un componente más allá de, de, de este hombre maravillosamente campechano que nos, que nos habla en este tono con el que nos hablas hay un componente digamos metafísico en estas nuevas canciones. Hostia. No creo. O sea, yo siempre le quito como. A lo mejor es que así me libro. Siempre le quito como valor a todo lo que escribo, porque en el fondo son letras de canciones. ¿Sabes? Bueno, la, o sea, puedes pensar que la metafísica es, o sea, es divertido, ¿no? O sea, puede, no, puedes quitarle la ciencia, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre trato de pensar, son canciones. O sea, son letras de canciones y eso no es menos sabes pero no escribo con, con más sentido que eso es esto va a ser cantado no sé si me explico o sea, uh -huh. todo lo que todo lo que escribo tiene que ser cantado no so, el, el papel solo no a lo mejor no lo soportaría así no uh -huh. todo tiene incluso las palabras no yo todos los que escribimos canciones creo yo eh, te, nos valen si suenan adecuadamente bien en ese momento y en ese en ese instante donde la quieres decir mm. eh, o sea que jugamos a eso yo no sé si está todo el mundo de acuerdo aquí en esta sala con lo que está diciendo fito es decir que las palabras de algunas canciones como por ejemplo las suyas no aguantan si no son cantadas sino no no tampoco que... algunas seguro que sí otras no <laughs> habrá de todo pero quería proponerte un pequeño juego y me lo has puesto en bandeja sí. y esto no está preparado hemos hemos estado hablando de Flipwood Mac en el en el camerino, o sea que no, no está no está preparado de Flipwood Mac y, y de las vacunas, o sea que <laughs> y, y somos pro vacunas, por supuesto. Todos. Solo FluMud sol, Mac también. Solo falta <laughs> los de Flipwood Mac también. Esperamos. Pero eh, no estaba preparado, pero sí que tenía curiosidad y a partir de ahí te voy a plantear el juego. Sí. Por, Tú que eres hombre de tatuajes. Eh, ¿qué frase de este disco sugerirías a cualquiera de los aquí presentes para que se tatuaran? ¡Oh! ¡Madre mía! Sí. Si te lo preguntan. No lo sé. No lo sé. ¿Te de ya las idea. letras? De, Hombre, a ver, menos, ¿no? yo creo que... A ver, eh, entiendo... Pero eso puede ser una frase larga corta, depende del usuario. <risa> 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 eh... Creo que hay una canción para mí que no, o sea que por eso salió el primer single que es Cada vez Cadáver, mm. que yo, o sea, yo, quería que fuera la primera que se escuchara del disco porque creo que es si no no se puede escuchar el resto. O sea, si yo todo lo que tenía que decir ya lo había dicho en esa canción, en Cada vez sí. Cadáver. El resto ya es una excusa. Pero la primera canción que hice fue Cada vez Cadáver y por eso quería que saliese como single. Fíjate, es el anti single. Mm -hmm. ¿No? O sea, que me, mucha gente me decía, joder, has se un el tú, ¿no? O sea, eso no mola mucho, ¿no? Y digo, ya, ya. Pero, <laughs> pero es que en mi cabeza está planeado otra cosa. Bueno. Y era porque, porque yo creo que todo el disco surge de esa canción. Entonces, co cogéis esa canción y cada uno, depende del brazo que tenga dado gordo, pues <risa> <risa> cada uno elige la frase. O sea, ¿tú la escogerías de esa, de esa canción? Yo creo que es lo no, más... hay una que me gusta mucho. Eh, sé que para ser feliz hay que intentar parecerlo. Esa así, me gusta mucho. Es así. Yo creo que ese es. A lo mejor es larga como tatuaje. Sí. Depende del brazo de cada cual. <laughs> pero como mínimo, como estado de WhatsApp, a lo mejor sí es que sirve. ¿eh? Vale. <laughs> ¿Tú qué tienes en tu estado de WhatsApp? No tengo WhatsApp. ¿No tienes WhatsApp? No, tengo. El otro día, el otro día un amigo me dice: ¡Fito! ¡Qué putana, tío! ¿Qué? ¿Te ¿Van a quitar los SMS? ¡Hostia! <laughs> Te lo juro que fue como. <laughs> sí. En serio, no tengo, no tengo. Es verdad uh -huh. que te, o sea, yo a veces como que vacilo y digo, o sea, no, no tengo redes, es verdad que no tengo redes ni nada, pero mi mujer sí, o sea. Uh -huh. o sea no tengo porque puedo no tenerlas. Porque yeah. hay alguien en casa que me avisa de las cosas. Y... Uh -huh. Pero yo soy de los que tengo un móvil porque es un teléfono. Yo hablo, yo todo el rato llamo. Yo no mando. Si tengo que hablar contigo, te llamo. Bien, bien 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 o sea que o sea que tu mujer lleva la parte del WhatsApp pero si alguien tiene que decir fito oye que al final no quedamos a las dos sino a las dos y media SMS sí 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 o sea SMS todo el rato no tengo tengo problemas porque a veces tengo que mandar mensajes o lo que sea que no me entran sabes que, o sea que no puedo a lo mejor me dice oye puedes tocar un, eh, un... me suele pasar mucho hago mucho cumpleaños sabes De es el cumpleaños de no sé quién, y entonces salgo yo y toco. Tan, 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 <laughs> me lo grabo y claro, pone pa, demasiado archivo, no puedo mandar. <laughs> pero vamos a ver, ¿tu teléfono es táctil o es de esos que hay que darle a la ABC no, tres tengo, veces tengo para poner la teléfono hacer? que graba muy bien, eh, y, pero el, el problema es eso, que no tengo, no tengo WhatsApp, no tengo nada. El juego que, que, que comentaba que te iba a plantear, si nos lo permites, y si te cansas, dejamos de jugar y pasamos no, no. A, la, a la siguiente, es a partir de. Como sospechaba que tu frase fetiche iba a estar en cada vez cada vez. Eh, yo he escogido algunas frases de, de algunas de las canciones, sí. y entonces me gustaría leerlas en voz alta para ver primero si aguantan sin música, que yo creo que sí, las he escogido precisamente para contradecirte, vale. para llevarte a la contraria. Y para que eh, aquí, en vivo y en directo, nos digas qué te sugieren al oírtelas o, o al oírmelas a mí, frases que has escrito tú. En Cielo Hermético hay dos versos que dicen, no dejo de buscarte, no duermo sin pastillas. Es que eso, o sea, eso es, es mi vida. O sea, llevo uf, 15 años tomando Orfidal, que no sabía ni que era Pfizer. Hasta, hasta qué pasó esta hostia. eras cliente. Era cliente desde hace 15 años de Pfizer. Y yo, hostia, te lo juro. Eh, o sea, eso es la realidad. O sea, no duermo sin pastillas. Yo que me levanto muy pronto y que soy muy nervioso y tal, y, me, y no puedo dormir. Uh -huh. O sea, yo no me meto a la cama y me duermo. Yeah. O sea, tengo que tomarme el Pfizer. <laughs> y coger un libro y ponerme a leer o ver, ¿sabes? Y, y, y poco a poco voy bajando y, y eso es un coñazo. Y uh -huh. Porque se entera la gente, hostia, y no dejo de buscarte, no duermo sin pastillas, pues creo que se puede más o menos entender, ¿no? Está muy bien. En Fantasmas, que me parece una de las mejores letras del, del disco, dices, no quiero pensar, no quiero sufrir la duda y el miedo que da tener que Escribir. seguir. Es, también es verdad, es que digo pocas cosas que no las, que no me las crea. Justo estábamos hablando de eso hace un rato. Sí. O sea, no quiero eh, enfrentarme a escribir muchas veces, porque da, me da pánico. Uh -huh. Y muchas veces lo hago, pues, por eso, por eh, eso ya lo fantasma. explico en Cada vez Cadáver, pues eso, porque solo por, por el miedo a no saber decirlo, ¿no? Cuando ya tengo miedo que no puedo vivir con venga, tengo que intentarlo. Uh -huh. Pero sí, me da mucho miedo. ¿Tú sueñas con la posibilidad, no, probablemente muchos de tus seguidores no lo entenderían, pero tú sueñas con la posibilidad de que Fitty City Palix pudiese hacer un disco instrumental? Joder, yo, pff, mira, eso no, no lo he dicho nunca, pero es que lo pienso muy en serio desde que acabe este disco. Sobre todo, ¿para qué? Pues para no tener la duda esa de escribir. <laughs> Porque instrumentales, joder, podría estar trabajando con ellos, me parecería súper bonito. No sé si... Sería justo un álbum o hacer una sesión, ¿sabes? O, pero me parece súper chulo. Y encima, yo cuando estoy, cuando hago discos me, me vuelco demasiado en, en, en los textos, cada vez le dejo más eh, terreno a Carlos, ¿no? estaría bueno. Uh -huh. Si eres un guitarrista como Carlos, madre mía. Uh -huh. Pero sí que tengo ganas de ser un poco chapas ¿eh? con la guitarra y. <laughs> sí, en plan, hacer algo instrumental. Pero no, no creo que fuera un disco. Uh -huh. Pero alguna aventura instrumental sí que me apetece. Soy muy de estar en casa tocando con pedales, con sabes cambiando guitarras amplis. Uh -huh. y si te ocurren cosas. No lo parece porque como no se ve nadie detrás, eh, pero hay mucha gente detrás entre, entre ellos y ellas directores de cine, a lo mejor a lo mejor es por ahí, ¿no? ¿Te ofreces? Ah, no, pues no, no, no. O sea, no porque eso es otro mundo, es que yo aunque haga instrumentales haría canciones. Ajá. O sea, me gustaría o sea, no hacer te canciones. saldría una banda sonora. No, me gustaría hacer canciones, o sea, cosas, melodías, cosas así. Pero, joder, es que el, el mundo del cine, madre mía. Uh -huh. Qué mundo, ¿eh? Qué bueno. Qué mundo, hostia. ¿Hay alguna canción instrumental que consideres fetiche? La gente no suele hablar de, de canciones instrumentales, de debilidades instrumentales, pero me lo estás poniendo en bandeja. La gente habla de, yo qué sé, de, de, de los Stones. Pero no habla de. Yo, llevo, much, yo llevo muchísimo tiempo escuchando eh, a eh, instrumentar Cory Henry. Ajá. Cuando tiene varios formatos, Cory Henry, que es un virtuoso, y, y tiene pues los Funk apóstoles, no, o sea, que hace un funky, luego uh -huh. tiene su jazz, pero él hace conciertos en iglesias, gospel, y llevo mucho tiempo ya escuchando, o sea que, o sea, realmente es a lo mejor lo que más. Qué bueno. O sea, realmente me, me lleva a otro lado, ¿eh? O sea, que no es, ni siquiera es un guitarrista, ¿sabes? Uh -huh. Es un tipo que toca solo jamón y es instrumental. No se canta, no... Pero, ¡buf! O sea, no creo que haya mucha gente que lo aguantara. <laughs> no, 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 hay que... No, porque incluso, ¿sabes? Son estos discos que pones y, y tienes que estar muy atento porque el jamón con los registros, lo mismo uh -huh. tiene mucho volumen que no tiene nada. Uh -huh. Y entonces tienes que estar totalmente... O sea, no está comprimido, no se puede comprimir esa música. Uh -huh. O sea, el mismo volumen empieza un pianísimo y puedes acabar loco. Sí, disparando, Y Eso es maravilloso. Uh -huh. es maravilloso. Uh -huh. Pero quizá esos eh, discos, esas escuchas, expliquen que a mi juicio la canción de Cada vez Cadaver sea lo más negro que te ha salido nunca. ¿no? Pues no sé si será eso, ojalá. Sí, o sea, yo, yo tengo Digo mucha que... rabia a los negros, o sea, que, 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 pues, que lo hacen todo bien, joder, o sea, es que no hay uno, ¿sabes? o sea, Es verdad que a lo mejor el 90% de lo que escucho son negros y como dice mi mujer, ya estás poniendo señores muertos. De <laughs> <mujer siempre. risa> y, pero bueno, en el caso de ahora, pues, gente más joven, claro, pero estoy seguro que me interesa me interesa, no, estoy seguro, me interesa mucho más todo lo Claro, todo lo que vino de África. O sea, puede ser el blues, el jazz, el funk, el soul. Uh -huh. Y cuando era chaval me gustaba a lo mejor mucho el blues, pero claro, no tienes, cuando eres, tienes 15 años, pues conoces... Es que tampoco tienes mucho dinero, va a gastar en discos, y uh -huh. el disco play, ¿te acuerdas, no? Uh -huh. Y conoces a Julie Hooker y a David y, y a Albert King y a todos los King. Pero luego a lo mejor, yo recuerdo que descubrí a Tag Mahal, y, y de repente dije, hostia, esto no es igual. O sea, si luego descubres a Nueva Orleans, a Clarence Gatmore Brown o a Dr. John, y eso de repente se si te abre y te explota la cabeza porque vas a otro lado, no creo que me haya contagiado, ojalá me hubieran contagiado más. Yo creo que hago cosas diferentes, uh -huh. pero a mí me encanta eso. Qué bueno. Tú eres de los que tenía, de los que le llegaba el boletín informático de Scoop.ly a casa. <risa> claro. <risa> y cogían claro. las tijeras y... Sí, además, para, para, para guardar las portadas de los discos. Joder, eso. madre mía, claro, para hacer mm. las cassettes luego también y... Sí, Esto, sí. acotación debajo de pantalla, eh, hay que tener más de 40 o 45 años para entender lo sí. que estábamos hablando. <laughs> pues era, vamos, vamos pues a era a una, tema. una revista que llegaba y sobre todo la gente que vivíamos en, no en ciudades, no, o sea que no había tiendas de discos, pues la esperábamos como... Era, es que era un, ¿verdad? Es que era un momentazo. Disco Play <laughs> en el buzón y mi hermano subía Disco Play y nos juntamos y empezamos a pasar. Claro, y las novedades ni las miríamos, ni las porque no te, eran porque carísimas. eran carísimas. ¿sí? Y luego siempre había ofertas, precio menta, precio no sé cuántos. Uh -huh. Y luego ya empezaron a vender llaveros y cosas y camisetas y se jodió. Y Ya todo se fue al, se al carajo. Sí. Seguimos con el juego, que me faltan creo que do, dos o tres frases. En las palabras arden, sí. dices: Al cantar, no sé si quiero confesarme o me da lo mismo. O me da lo mismo. Sí, o una así? cosa o la otra. <risa> <risa> o sea, hay canciones que son confesiones y hay canciones que son me da lo mismo. Sí, claro. Uh -huh. O sea, yo creo que sí. O sea, que, que me quiero confesar, pero a lo mejor. Simplemente, pues muchas veces o sea, cierras una frase, pues simplemente no es que quieras lanzar un mensaje, simplemente es una forma de cerrar una frase. Y, y entonces, o me da lo mismo, es como pff, divertido. ¿no? Yeah. Pues puedes decir la cosa más seria, que es quizás me quiero confesar, y yo me imagino, o me da igual. Yeah. O sea, tú, ese afán tuyo por desacralizarlo todo, ¿no? O sea, te, parece que te vas a poner serio, pero ya te encargas tú de que, de que no. Sí, yo creo que es es que, yo tampo, es que yo puedo ser serio, pero tampoco soy, ¿sabes? Solemne, ¿no? Soy. Creo que está bien. Uh -huh. Eso me ha gustado. No, no serio, sino solemne. Sí. O sea, no, no solemne, sino serio. En... Todo se hizo tan grande y yo soy tan pequeño. <risa> eso, eso. <risa> Bueno, es que yo tengo esa sensación. Vamos, es que todo se hizo muy grande. Es que, ¿sabes? A veces que nos ponemos por la cuello a recordar cosas ahí como los viejos y tal, eh, y todo ha venido, uf, no te has enterado. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, o sea no, solo... Bueno. Pero tienes una sensación como de abrumarte, de decir, sí, ostras, o sea, A veces, no sí. sé, 30 años, eh, eh, 3 millones y medio de discos vendidos, eh, mm, entro en el WeThink y hay 15.000 personas coreando las canciones. ¿Eso abruma? Hombre, si lo piensas, yo creo que sí. Lo que no lo pensamos. Eh, pero sí, todo se hizo demasiado grande, a lo mejor. No lo sé. Y está muy bien, ¿eh? O sea, no lo digo como una queja. Uh -huh. Pero sí que uno se siente pequeño. ¿eh? En, en relación a tu historia, te sientes pequeño. ¿Sabes? Antes que hablabas tanto y que hemos mencionado tu pánico al, al, al folio en blanco, el ¿Sí? de cómo te encargas de buscar cualquier tipo de excusa para no tener que sentarte. Cualquiera, vale. ¿Da más miedo el papel en blanco o el pie avanzando a un escenario que está vacío? Bueno, no, el... cuando has... son dos miedos diferentes. Cuando das el... ya has, ya has vencido el otro, <risa> <risa> has hecho disco. No, pero es curioso porque eh, el escenario tiene que ser así, ¿no? O sea... Yo siempre digo que si dime, o sea, cuando voy a salir a un escenario, si pasara alguien y me dijera, te llevo a casa, yo me voy. <laughs> me voy. O sea, si pasara un tren por el, ca por el camerino. Si te invitan a irte, tú pillo. te vas. ¿no? Y, y al principio, hostia, bueno, y hay veces que, que, que estás, claro, realmente. Pero es que tiene que ser así. Uh -huh. Es que si no. Tú imagínate que no tuviéramos nervios. Y tienes a 15. Bueno, a, a 30. ¿Sabes? Uh -huh para tocar, porque tú quieres ser, joder, increíble esa noche. Es que es la responsabilidad, no es que tenga, O sea, ya sabes que 15.000 personas que no te quieren pegar, es al revés, ¿no? Yo siempre suelo pensar, son amigos, son amigos, son amigos, son amigos. <laughs> Lo hago, ¿eh? Lo hago y son amigos, son amigos, sabor, son, amigos ¿no? son amigos, son amigos. Son amigos, tú imagínate que son amigos. ¿Sabes? Y cuando viene poca gente suelo decir, imagínate que te quieren pegar. ¿Sabes? O sea, tú cuando ves un concierto y dices, qué poca gente, y yo siempre digo, imagínate que te quieren pegar, verías muchos. Uh -huh. Pero ¿qué tiene que haber? Yo creo que tiene que haber ese nervio de querer hacerlo bien, aunque luego, ¿sabes? Aunque es verdad que lo pasas fatal, pero si no, no, tendría, no te pondría, porque haces una gira, ¿sabes? Pues tendría, yo siempre digo, ten, si no tendría que hacer motocross, ¿sabes? O algo que te pusiera <laughs> joder. Si pisas el escenario, realmente es al revés, cuando pisas ya no tienes nervios. Ajá. En cuanto pisas el escenario, ya se te ha pasado. Y en cuanto suena tumpa, claro, o sea, lo que sea, ya... O sea, el Pero... tren lo cogías en camerinos. Camerinos. Te llega el del ave diciendo, oye, que sale el, el ave sí, a Bilbao y te tiras. Y entra nuestro aitor y tal. ¡Quizá, minutos! Entonces al baño! Ay, me meo, me cago! No sé qué. Estoy bien, tal, estoy. Joder, O sea, es lo de Nadal elevado al cubo. O sea, ¿sabes todos esos gestos que voy a sacar? Pues. Pues todo, ¿sabes? Todo. Las canciones, me dice, tiene una... no me sé ni una. No, o sea, cinco minutos antes de un concierto me dice, ¿Cómo empieza si esa dices, ¿cómo empiezas a cantar? Colapso. Colapso. No sé qué el soldadito, ¿no? Y sí, sí. Tiene... Colapso total. Es horrible. Sí. Venga, la última frase, Fito. Me gusta mucho el título de la canción, ¿Cuál? que el título es A morir cantando. cantando sí. Yo siempre he pensado que una canción con un buen título no puede ser mala, porque sería sería <laughs> trágico. Y entonces yo veo un título y digo, a morir cantando, esta, esta va a ser de las buenas del disco. Sí. Y en esta canción dices, soy un tipo extraordinario de lo más común. Sí. <laughs> es, lo mismo a ver. es la misma forma de componer que te he dicho antes. <laughs> sí. Bueno, dime, dime. Perdón. No, 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 que, que parece un poco contradictorio, ¿no? O sea que. No, porque. Porque es realidad. O sea, es que eh, tú eres un tipo extraordinario eh, en una parcela. ¿No? O sea, en una parcela. A lo mejor eso me da bien hacer canciones, no lo sé. Uh -huh. Parece que sí. <laughs> pero a lo <a risa> mejor, a mejor solo hay. Sabes, a lo mejor uh -huh. soy una ita de puta madre. Pero, o sea, un tipo extraordinario que es... O sea, de lo más común. ¿Qué tipo de gente es la que verdaderamente te produce admiración? Pues la gente, la gente buena, tío, ¿no? O sea, los que, la que... Sobre todo la gente con empatía, ¿no? O sea, los que cada vez se odia más, yo creo que en general, porque es como que todo el mundo se está formando así, es el ego, ¿no? El, el yo, yo tiro y yo me salvo y ya me da igual todo. O sea, eso ha pasado toda la, toda la historia de la humanidad. Uh -huh. Pero cada vez es como, no sé, o yo por lo menos... Cada vez va más, ¿no? Sí, o sea, la gente que no le importa, o sea, que no se cuida así, que cuida a los demás, ¡buf! Es maravilloso. Uh -huh. ¿No? Cuando te preocupa los demás, cuando tienes, no sé, como una responsabilidad de. No hablo solo con la familia, ¿eh? o sea, digo uh -huh. con los demás, no sé, que te gusta portarte bien. ¿Tú, <laughs> sientes, no sé. ¿tú sientes odio hacia algo, hacia alguien? No, no, no. no Bueno, a ver, joder, a veces que sí, yo qué sé. No, no, verdad. O sea, uno, o sea, yo qué sé, puedes oír noticias, puedes tener situaciones que dices, uff. O sea, no, no me preguntes opinión cuando, yo qué sé. Uh -huh. ¿no? Cuando violan a una niña y tal. Pues, pues yo sería un vikingo, claro. Uh -huh. ¿eh? o, pero eso sí que tiene, bueno, la edad. Que, o sea, la edad, digo, que la experiencia, a lo mejor. O sea, no... Es que el odio te lleva ahí. O sea, es como lo de la violencia, igual. ¿No? O sea, o eres, o si tú eres parte de, eres, del eslabón, de la cadena, pues la estás generando. Mm. Y el odio es igual, no quiero odiar a nadie porque porque estás generando odio. Estás en ese eslabón, eres parte de eso. Mm. Pero es difícil, hijo ¿eh? Estás ¿no? alimentando de otros ah, odios. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué os parece lo que cuenta Fito? Es interesante, ¿no? <laughs> <Es> Despertar. <bueno. risa> ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Hacemos una pausa y así cambiamos. Por ahí, enfrente mismo de Cito, preséntate y, y, y le preguntas. Se oye, no mucho, se oye eh. un poquito mal. A ver. No mucho. No. No. Bueno. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Buenas, Fito. Encantado. Eh, soy Dani. Eh, soy de las personas, creo que muy pocas, que no se ha oído todavía el disco. O sea, te sigo, sé que tenías cada vez cadáver como single, pero no lo he escuchado. A nivel musical, ¿es Classic Fito and fitipaldis o hay algo eh, novedoso, musicalmente? Pues gracias por la pregunta. Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que yo, yo, yo creo que siempre cambiamos la hostia. <laughs> <Y> luego no <laughs> sucede nunca así. Pero, o sea, si, a, si me preguntas a Carlos Raya o a mí o a Bolívar, vamos, creo, creemos que hemos hecho una revolución. <laughs> y no, en absoluto, ¿sabes? Pero sí, o sea, hay cosas que hemos cambiado que a lo mejor son muy como de artesanía o eh, que son imperceptibles a lo mejor. O sea, el estar pensando en qué tono va una canción, pues a lo mejor sabes cantar más grave para que la letra tenga otra seriedad, digamos, para que no se, cuanto más arriba, más festivo es todo y queríamos, eh, no queríamos hacer recordings, en, o sea, lo que estábamos que comentando con, con Fernando es que fuera todo muy directo y y yo creo que las canciones te van guiando también. O sea, tú, yo cuando tengo las canciones, en el fondo tienes que tener un disco en la cabeza, ¿no? Porque si no, no llegas nunca. O sea, no vale eso de... O sea, no, tú lo tienes en la cabeza. Otra cosa es que luego el resultado final se acerque a esa idea o se haya ido para un poco más a la izquierda, a la derecha. En este caso creo que lo teníamos claro. Porque también a la hora de componer las canciones yo iba llamando a Carlos, venía, de repente venía Javi a mi casa y nos dedicamos solamente a, a las frases del saxo, ¿sabes? Y tonterías de esas de, a ver, ando en este tono, pum, bueno, pues suena mejor en otro. Bueno, esas cosas que para nosotros son grandes cambios, pues para la gente no, no lo es. Porque al final yo creo que las bandas eh, tenemos algo reconocible todas. Eh, lo primero, la voz, claro. La voz es, parece que no, pero es el arreglo más importante que hay en una banda. En cuanto entra a cantar Tarque, ¿no? Te suena a, a no, es que a lo mejor es otra banda, pero te suena a Meclán, ¿no? O, o Dressler, pues sí, Dressler. O, o sea. Pero creo que en el fondo, yo, y además me gusta, ¿eh? O sea, tener un estilo. O sea, que la gente reconoce enseguida al de Cuatro Segundos que es una canción nuestra. O sea, no huyo de eso, no huyo de eso. Me parece que está bien tener voz propia. Te pasas la vida eh, soñando con eso, ¿no? Que alguien te reconozca. <risa> <risa> te pasas la vida, no quieres otra cosa. Está claro. Por ahí al fondo hay otra pregunta. Gracias. Hola, Fito. Yo quería saber si, ya que has dicho que, bueno, que tienes este respeto a a enfrentarte a componer un disco entero, si no has considerado delegar esa faceta de compositor para un disco entero, porque sí que la última canción del disco me parece que, de que es de Jorge Drexler, y si no has considerado delegar un disco entero a, a, a que componga otra persona y tú interpretar y, y, y grabar el disco, o si no te sientes identificado con la canción de otro y prefieres eh, cantar tus canciones. Gracias. Bueno, a ver, <laughs> estaría alucinante, pero es que yo... Yo me atrevo a cantar y a tocar porque son mis canciones. ¿Sabes? Es que no. O sea, no soy. Coño, si fuera un gran cantante, un gran guitarrista, pues sería la hostia. Pero solo me atrevo a hacer eso, a lo mejor con amigos, ¿no? Que me llama Lofetén y me dice, cántate esto. Pero bueno, son tan majos que lo hago. Pero en el fondo, a mí lo que siempre. Lo que, siempre, lo que me gustó para. Lo que me llamó para hacer una banda fue hacer canciones, ¿sabes? Yo recuerdo con 16 años o 15 años, 16, empecé a, a flipar con, en, con, pues con Hendrix o con el rock, con la Crimenes, con todo, y me aprendía las canciones más o menos de, de mis héroes, ¿no? Pero se me pasó enseguida, o sea, el querer ser ellos. Uh -huh. O sea, sigue flipando, ¿no? Escuchar a Hendrix, pero que realmente lo que a mí me dio el calambrazo fue, yo creo que fue escuchando a Leño, porque de repente yo escuchaba mucho a Rory Gallagher y, y por pues teníamos un amigo que tenía un hermano que era muy hippie, y claro, Gallagher pues, y todas esas cosas. Rosendo también le escuchaba y, mucho. Y, claro. Sí, pero que yo cuando escuché a, a Rosendo, cosa coleño, de repente dije, hostia, es que si, si me entero de lo que dicen, ¿sabes? Me mola más. Y yo creo que fue lo que me hizo escribir las canciones. Y a partir de ahí, para mí la gracia de esto es escribir canciones. Bueno. Hay muchas más gracias, ¿no? Pero hay cosas mucho, muy divertidas y tocar la guitarra, joder, y cantar eso es maravilloso. Y tener una banda de rock and roll, ¿no? Hostia, mm -hmm. Eso es como de, de un sueño. Pero esa expresión, expresarte, es que poder decir a la gente lo que sientes, si es a través de la música, es maravilloso. Pero el que hace un cómic también quiere hacer eso. El que hace un libro hace eso. El que pinta quiere hacer eso. ¿No quieres decir a la gente cómo se siente? Esa, esa necesidad es la que no sé por qué coño tenemos. <laughs> en los líos que nos metemos, madre mía. Por aquí, al final, al final se animan, ¿eh? sí. han empezado, pero había, había ah, muchas preguntas que estaban. Y ahora cuando vengan con los chupitos van a flipar. <risa> <risa> Muy buenas, Fito. Hola, guapa. Hola. Eh, yo te quería preguntar, es, bueno, me llamo Alicia. Y respecto a lo que has dicho, ¿no el hecho de que veas a tanta gente, ¿no? Y que intentes imaginarte que son tus amigos, ¿no? Porque te aturda bastante. ¿Cómo sientes el hecho de que de que yo a ti, por ejemplo, te conozca y tú a mí no me conozcas de absolutamente nada y tengamos todos la sensación como que eres parte de nuestra familia? No sé si me explico pero es que es una sensación tan bonita, eh, yo por ejemplo que llevo esperando el momento de decirte cuantísimo te admiro, tantísimos años, ¿cómo sientes eh, esa sensación ¿no? de que tus canciones es como, como un abrazo en el momento que más lo necesitamos, es algo muy bonito, ¿cómo sientes eso de que tú no nos conozcas a nosotros pero ah. nosotros a ti sí y que te, que te tengamos como, como alguien tan grande en nuestras vidas y que seas como la banda sonora? ¿Cómo vives tú eso que te debe de aturdir? Mira, tía, ahora respondo yo. <laughs> y me has dejado planchado. Pues no, si no sé. te aturde lo suficiente, lo tienes a un metro. ¿no? Yeah. Sí, o sea. Pues me has dejado planchado, gracias cariño. Gracias pues, a ti. Pues no lo sé, me imagino que delegando responsabilidad en la música, en las canciones, y sabiendo que a mí me pasa lo mismo con otros artistas. ¿Sabes? Que hay artistas que los escucho. Y me entra eso, o sea, me revuelve, siempre he dicho que una canción me hace... Me, o sea, me, Es mi brújula. O sea, yo, que siempre, que no tengo estudios, no tengo nada, o sea, toda mi vida son canciones y me han marcado la vida. Y, y todo lo que tiene que ver con la música ha sido la brújula, el al norte. Pues me imagino que eso, eh, gracias a Dios, sucede con la mía también. Pero es como quitarte esa responsabilidad. Eh, la, las canciones sí lo tienen ¿sabes? y nosotros hemos tenido la suerte a lo mejor de dar con una canción o con varias que han hecho el efecto que hicieron en mí muchísimas y eso es increíble por aquí había otra pregunta o sea, yo sigo escuchando qué desilusión o oh, la chica de ayer oh, y me hace el cuerpo paco. ¿Sabes? y me hace el grupo pop hmm. y no pienso ni en, ni en Rosendo ni en Leño no escucho esa canción y no sé ni de quién es ya no sé de quién es llevo cantando quiero beber hasta perder el control que creo que es mía ya <risa> <risa> y se lo dije se lo dije Álvaro y a, y a Enrique o sea, y le dije, uh -huh. yo cuando la canto creo que es mía o sea no estoy pensando en vosotros <laughs> y qué te contestaron no recuerdo pero me imagino que hombre que es lo bonito que les halago, ¿no? 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 es lo bonito claro uh -huh. que hagas tú o sea, que la sientas tan tuya la canción que te olvidas del autor, eso es alucinante, claro. Muy buenasito, eh, mi nombre es Borja y para mí es un honor como fan poder hablar contigo de esta manera tan cercana porque no todos los artistas tienen esa cercanía con los fans y mi pregunta es la siguiente, de todos los conciertos que has dado, que has estado en infinidad de sitios, en Londres, en Madrid... ¿Qué concierto, si tuvieras que volver atrás, dirías, este concierto ha sido el mejor concierto que he dado y por qué? Esas preguntas siempre son muy cabronas. Porque la respuesta no suele ser certera, porque te olvidas de muchos. Claro que ha habido conciertos, sabes, como inolvidables por sus dimensiones, quizá, o por su... Imagínate, yo qué sé, podría contestar el Arriaga, el teatro de... En Bilbao. En Bilbao. Sí, Baracaldo. No, en Bilbao, Bilbao. O no, sea, te digo que soy de Baracaldo. Ah, de Baracaldo. <laughs> eh. Y yo explicándote la Riaga, que es un teatro que está. Sí. Saber, eh, te bajas en el casco Viejo. La Riega está abajo. <laughs> pues habría muchos. O sea, el Royal Albert Hall, pues, claro, es, ni siquiera entraba en, en. O sea, fue increíble, pero quizá eh, fue tan increíble. Creo que está Carol ahí. Creo, ¿eh? Sí. Eh. La Riega, el, el concierto que grabamos de la Riaga fue una cosa, es un poco, me dejáis que lo cuente, ¿verdad? Es sí, claro. muy bonita, es un poco larga, pero es bonita. Eh, era para el Banco de Alimentos toda, toda la recaudación. Y Polaco y yo quisimos desde el principio que fuera toda la recaudación para el Banco de Alimentos. Toda. Con lo cual no podíamos tener gastos. ¿Sabes? Porque muchas veces los conciertos se hacen con buena voluntad y así. Solo con eso no vale. Se va por ahí volando todo. y Pero claro, ¿cómo no puedes tener gastos? Pues no pues, pues que nos tenían que dar de comer, no tenían que dejar los hoteles, nos tenían los músicos, nadie cobraba. O sea, la única forma de tener gastos es que no cobre nadie y no tenemos gastos. Y entonces fue increíble, porque durante esa semana que grabamos, que luego se grabó en DVD, pero. O sea, estábamos, íbamos a ensayar y de repente venía alguien y decía, hoy comemos en eh? no sé dónde. <laughs> y nos íbamos, claro, ni siquiera íbamos todos, o sea, nos repartíamos, éramos un equipo hasta, y cenamos no sé qué. Y unos estábamos en el hotel no sé cuántos, otros estaban en el hotel, no sé, o sea, toda una ciudad, Bilbao, eh, como volcándose con, no con los fitipaldis, eh, o sea, con los, también desde luego, pero con esa iniciativa. Y joder, es que eso no es nada fácil de hacer, ¿sabes? O sea, que luego ha habido otros conciertos muy increíbles, ¿no? De muchísima gente. En Astenagusia, por ejemplo. En Astenagusia, claro, joder, que había más gente que, que yo qué sé. Pero a veces cuando lo pienso, porque esas preguntas de cuál sería el tal, a veces uno las piensa también, ¿sabes? Y yo cada vez que lo he pensado, creo que el momento más chulo, porque no conozco... Otro concierto solidario que se haya hecho así. ¿Sabes? Porque al final siempre. A ver, al final la gente saca dinero. Tampoco es estar en contra de que saquen dinero nadie. Pero es que no es fácil. ¿Sabes? Que la gente se preste. De una manera y... ética. Sí, o sea que no, ni siquiera. Es que el concierto pasó, pasó a un segundo plano. Yo estoy seguro que mucha gente compró la entrada e hizo cosas por la causa. Y eso fue chulo, fue muy chulo, muy chulo. Y además es que sacamos un montón de. de... Hicimos luego. Un... Bueno, esto ya está. <laughs> yo creo que sería ese. Yo me quedaría con ese, porque, porque tiene algo más que musical. ¿Alguna pregunta más? Esta última por aquí. Ah, ahí hay otra. Vale. Tenemos tenemos aquí una pregunta, pues si quieres Sí, la la, la, alternamos, ¿la alternamos eso. Sí, es? vale. Afito. Hola Maja. Yo soy Marina. Eh, yo he crecido con tu música. Para mí escuchar tus canciones son como ir a psicólogo por las letras y por lo que transmites. Y yo tenía la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué canción dirías que es la canción cumbre de tu carrera musical? Espero, espero, gracias. ¿eh? Que no sea soldadito. <laughs> no, espero que esté por componer. Pero es que soldadito. O sea, en, muy a mi pesar, eh, muy a mi pesar, creo que nunca podremos hacer otra canción como Soldadito. O sea, cada vez que, o sea, me llegan versiones de todos los lados, de todos. Eso ya no es mía lo que estamos comentando, sí. ¿verdad, Fernando. Ya no es mía. Uh -huh. O sea, pero versiones de todo, de todo el mundo, de todos los tipos y y hace poco, no me acuerdo dónde fue, que, me, que estábamos y Polaco y yo, y decíamos, es que esto sí que se te ha ido de las manos ya, <laughs> ¿sabes? No... Eso es maravilloso. Entonces yo creo que, muy a pesar mío, porque no creo, <laughs> porque me, me, me emociono mucho más escuchando ahora cualquiera del nuevo álbum, ¿no? Simplemente por frescura, queda, uh -huh. Lógico. O porque me refleja mucho más de actualmente, claro pero es que Soldadito es de esas canciones que nunca nadie pensó componer. O sea, yo esa canción no recuerdo cómo la... Sé que estaba en la cocina porque todo lo hacía en la cocina, todas las canciones, pero a veces pienso, si alguien te dijera la que se iba a liar con esta mierda que estás haciendo aquí en una mesa en la cocina, con un café, joder, madre. ¿Pero si estabas en la cocina porque tenías una mesa para trabajar en la cocina o porque estabas cocinando? No, o sea, porque yo eh, ahora tengo, joder, ahora tengo un local y la hostia, yo qué sé, y cacharros. Pero, cuando, pero siempre acababa en la cocina. O sea, cuando vivía en, en pisos o en casas normales, pues me encerraba en la cocina sabes porque para no hacer ruido pues yo siempre trabajaba de noche me cerraba la puerta de la cocina y tocaba siempre con la guitarra siempre siempre hasta hace tres años con la guitarra desenchufada claro o sea clic con clic con clic con clic con clic con clic 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 o sea que yo creo que tampoco o sea que eso incluso marca un, <laughs> un estilo seguramente ¿no sabes o sea yo nunca estoy nunca, mis canciones casi nunca son muy distorsionadas o tienen mucho sustain o mucho porque Joder, mi puto estilo fue en una cocina para no molestar con la guitarra, de, con la guitarra desenchufada. Y, y eso lo estoy diciendo ahora y no sé si es gracioso o penoso. <laughs> pues ya lo ha soltado, ¿eh? Pero o puede sea. ser, sí. Yo también, es que ya les hablo igual, a la, o lo pienso, ¿eh? no sé si tenía que decirlo, pero estoy seguro que... Estoy seguro que es soldadito. Uh -huh. Vamos a ver qué nos están preguntando por ahí en, en estos mundos digitales de dios. Un poco con respecto a, a lo que acabas de contestar, nos preguntan qué te inspira. Puede ser la cocina o puede ser muchas cosas. Pues eso sí que no lo sé. No, es que, o sea, ¿quién escribe la primera let la primera palabra? Eso es el, para mí eso es el tope. Es lo que nunca sabré. O sea, ¿quién escribe la primera palabra? Luego soy yo, pero la primera no lo sé. O sea, es que es verdad, porque luego las la frases te mandan, ¿eh? Te, o sea, te van guiando. Cada frase que escribes, ya lo primero te ha quitado el miedo, ¿no? Al papel en blanco. Pero yo nunca sabré quién escribe la puta primera palabra. No lo sé. No lo sé. La siguiente pregunta que nos hacen desde YouTube es si nos puedes recomendar algún cantante o grupo actual que que te guste uno o, o muchos pero vaya quieren claro. decir que no esté muerto que no sea. sí que esté no me gusta mucho digo que sé a ver vamos a hablar de gente de aquí des, no sé ahora estamos ahora saco disco yo ahora saca disco joder, Quique González no saca disco Leiva va a sacar otro disco eh, los Feten han sacado disco digo, por hacer promoción de lo que han sacado disco digo uh -huh. <laughs> No, sé, me gusta. Los Fetén, que dos discos con cantantes y con, los dos sí, contigo. O con sea. cantables. Bueno, porque yo qué sé, por amistad, ¿eh? tampoco. Uh -huh. El resto de. Fíjate, es que tú fíjate dónde me meto yo, porque tú fíjate, Fetén, Fetén, o sea, que son dos putos virtuosos. O sea, pero que eso, eso es mundial, lo que toca. Sí, sí, sí. O sea, mundial. Y cuando sacan los cantables, que siempre cogen a gente. Y cogen a muchos cantantes y luego a mí. O sea, <laughs> por amistad, porque es verdad que o sea, es como el tope de. Pero ¿sabes? vuelven, o sea, no, te cogen a ti y encima insisten en el segundo volumen, sí. porque estaba haciendo hoy precisamente la cuenta de los 16 que aparecéis en el segundo disco de ellos. Sí. Solamente estabais en el primero tres y uno de ellos eres ¿Ah, sí? tú. Uh -huh. Son tres. Por eso, o sea que, porque, porque soy o sea salado. Eres, o eres muy amigo o eres muy bueno. Soy muy salado. <laughs> muy salado. La verdad es que lo pasamos de la hostia, o sea, con Feten ahí grabando, ¿sabes? Uf, joder, o sea, qué maravilla, porque también la gente del rock eh, estamos acostumbrados a tocar y hace falta muchas cosas para tocar. Y la gente del folk, hay muchísimo los del rock aprendemos muchísimo cuando nos juntamos con el folk. Uh -huh. Y te pones a cantar con un tío que está con una sierra, y otro con el acordeón. Y ya está, y se acabó, y con eso tienes que tocar, ¿sabes? Ni siquiera que nosotros tenemos que enchufar una amplia la hostia, la otra tal, espérate, sí, si no, qué, Y ellos es maravilloso, es todo el rato... Claro, por eso hacen giras, ¿sabes? Si y tocan en, en un autobús, por ejemplo, o, uh -huh. ¿no? Es, sí tenemos, a mí me gusta mucho, no, no controlo mucho de, del folk, pero... <laughs> Pero Diego me va metiendo poco a poco. Está introduciendo. Sí, y es, es maravilloso. Uh -huh. Bueno, eh, a todos esos que he dicho, no sé cuántos he dicho, y a muchísimos más. Realmente en España tenemos un nivelazo de, de, de artistas, un nivelazo. ¿eh? Muchas gracias. <laughs> y Morgan saca disco también. <laughs> Bueno, y Jorge Drexler va a ser. Y Drexler. No, claro, es que me ¿Qué? voy a. Es que, no, claro no puedo, que? no puedo. Es que es la putada. Uh -huh. Es que dices uno y es que hay 150, joder. Hay ¿Por, 150. ¿Por qué escogiste la canción de Drexler? ¿Para? Pues porque. Para además finalizar el disco, que la colocas sí. de, de epílogo. O sea. Totalmente. O sea, creo que es una forma de acabar súper bonita, súper armoniosa. Pues cuando cuando saca, ¿cuál era el sea? El, bueno cuando salió la canción uh -huh. transporte yo recuerdo porque me enamoré de esa canción como de todas las de Dressler, no pero justo esa yo recuerdo que siempre la o sea recuerdo siempre la he cantado pero imagínate pues yo solo no dónde tú estás yo te pero siempre la cantaba con la tonadilla mexicana y, no la cantaba como él uh -huh. y, y la tenía Ahí en la recámara, cada disco que hago siempre hago una versión. Pero eso sí que, así como canciones, no me sobra ni una. Versiones, buf. O sea, claro, admiras tantas canciones, tantas cosas. No todo lo que admiras luego te sale la versión, porque no todas las defiendes, ¿sabes? La, pues yo me lo tomo muy en serio, lo de la, las versiones. O sea, Bien. si no la siento y la, me la llevo a otro lado, pues no la hago. Pero ella, esa canción estaba ya hace hace años, en la recámara de las versiones, y ha tocado ahora. La verdad que yo creo que para, para finalizar un disco es que es, es, que es maravillosa. O sea, ah, todo lo que hace Dresler es, es magia, es magia es lo que hace. Es una preciosidad de canción. Sí. No nos queda mucho tiempo, pero mmm, y no sé si quedaba una pregunta por ahí. O no? Ah, vale. Pero vaya. Eh, bueno, son dos preguntas rápidas las que sí. nos quedaban en las redes. Y es, si no hubiese sido músico, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Qué me hubiese gustado ser? No sé, pero sería camarero. <laughs> lo, lo, lo fuiste. <laughs> ¿Qué me hubiera gustado ser? No, sé. <laughs> no lo sé. Me gusta. Eh, pintor también, estaría guay. A veces pienso que el pintor es lo mismo, pero que te escondes todo el rato. ¿Sabes? O sea, nunca te... Ese miedo escénico y eso no lo, no lo soportas. <laughs> eh, creas y, y es así. <laughs> Pero sería camarero, tenía, tenía vocación, ¿eh? Tenía vocación de camarero, sí, te lo digo en serio. Bueno, y cogiste mundología además, ¿no? En... Sí, o sea, bueno, porque, porque o sea, mis padres, y vengo de, de hosteleros, claro. O sea, siempre he crecido con bares y era algo que me gustaba porque lo veía muy eso, hogareño, casero. O sea, yo venía del, auto, venía del colegio, paraba la. En, la, en el autobús y yo no iba a casa, yo iba al bar, dejaba ahí los libros y, y ahí los dejaba <laughs> en el bar, ¿no? Ay, macho. Ay. No es el mejor sitio para estudiar los bares, ¿no? <laughs> Había una última pregunta, me parece, digital. La, la última pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que empieza en el mundo de la música y que igual se encuentra en, ese, en esa situación de ser camarero, de dedicarse a algo que, que no le gusta? Pues yo lo animaría todo el rato porque sería el único. Porque eso, pues le diría, no te va a animar nadie. Ya te animo yo. Sí. No sé, gracias a Dios parece que ya no es una locura. Sigue siendo, ¿eh? pero. Lo es. Una locura, digo, tener sueños como de, ¿sabes? O ser actor o ser cosas diferentes. Pero yo sí animo, yo animo a todo el mundo. O sea, cada vez que me encuentro con alguien y me dicen, dile, a mi, dile a, a mi hijo algo, te animo, porque tu padre seguro que te anima ahora, pero cuando tengas que ir a la uni... Te dice, no hay guitarra, nada no por culo, <laughs> ¿sabes? Pues sí, y porque hace falta músicos, joder. O sea, está bien que haya músicos, ¿no? Es solamente... Sobre todo porque, porque van a ser felices. Porque es que ser músico, <laughs> si me dejáis que entre en esa categoría, <laughs> eh, es que es increíble. O sea, si lo que te decía antes, o sea, to toda mi vida está en la música. O sea, no concibo el mundo mío sin... Eh, o sea, si no, no entiendo nada si no es con música. No lo entiendo, ¿sabes? Y... Y a otras personas, pues, es difícil convencerlas, pero, o sea, es, entras en un, en un mundo paralelo, ¿no? Es algo así. O sea, que lo hagan por ellos, está bien. Y un tipo tan afortunado como tú, Fito, un tipo que ha conseguido trabajar de lo que ama y de lo que quiere, evidentemente no porque te haya caído una alineación de planetas, sino porque hay un trabajo, un talento, un esfuerzo, una mm -hmm. trayectoria. Pero alguien que tiene la suerte que has tenido tú, que tienes alguna canción emblemática que te llegan versiones de, de mil sí, lugares claro. del mundo, ¿qué sueños le quedan por cumplir? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te falta? Bueno, pues eh, al final es un reto, todo, o sea, es un reto eterno, o sea, el hacer música, ¿sabes? o sea, es que no sirve nada. No, bueno, no sirve nada, a lo mejor me he pasado, pero realmente todo lo hecho ya no sirve, eh, porque ese miedo, o sea, ese reto que te queda de volver a intentarlo está ahí, o sea, no es no te quiero decir que no sirve de nada tener discos grabados y una trayectoria y años, es maravilloso porque incluso te sirve para recordar y ser feliz, los sueños, los recuerdos, perdón, tienen esa facultad, ¿no? Que te trasladan a ese momento de felicidad. Joder, es maravilloso recordar las cosas, recordar los discos. Les pierdes. Yo eh, soy capaz. Este disco a lo mejor todavía lo estoy escuchando y digo, ¡ay! A lo mejor aquí tenía que. ¡ay! Y con los discos anteriores les pierdo totalmente la vergüenza. ¿Sabes? Puedo ir a un disco de Platero y tú, y ya no soy yo el que canta. Uh -huh. Ya no sé yo. Y lo escucho y digo, ¡ay, joder, qué salado la hostia! Tal. <risa> 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 Incluso algunos de los fitipaldis anteriores, nada más grabarlos, los tienes. Pero los sueños que me quedan a nivel profesional uh -huh. es intentar hacer más música. O sea, no creo que. Nunca ha habido otro. No sé. O sea, nunca he tenido el sueño de. de Demasiado grande, ¿sabes? Ha venido, ¿eh? Ha venido, ¿verdad? Ha venido una realidad muy grande. Mm. Pero el sueño es el mismo que te que cuando tenía 15 años, eso es hacer otro disco, no o sea, hacer, hacer no otro disco, hacer música. Es el Tienes, sueño? si no me equivoco, tres chavales. Sí. De 23, 18 y 7 años. Y una niña de 7 años, que va 20. a hacer ahora, sí. Eso es, Marisa, que es la niña, y los eh, sí. chicos, que bueno, ya no son chicos, ya son unos mozos, unos mozabretes. <laughs> Guillermo y Diego. ¿Te preocupa el mundo que les dejemos a tus hijos, a nuestros hijos? Pues sinceramente es lo único que me preocupa. Lo único. No me preocupa nada más. Nada más. Lo que le dejemos, claro. ¿Crees que les queda un mundo chungo? No, tampoco. O sea, no. chungo, buf. No lo sé. Para mí sí. O sea, a mí no me gusta. Pero no creo que sea... Pero yo es que soy muy raro, también. Sí, o sea, creo que... Gracias a Dios, la, la, o sea, todo cada vez se, se, va, se va mejor, ¿sabes? O sea, Aunque pasen muchas cosas. Pero o sea, nadie quiere irse a vivir 100 años atrás, ¿no? Uh -huh. bueno. ¿Qué tal cantan tus chavales? Pues tengo un, un. El mayor sí que se dedica de pleno a la música. O sea, de pleno. Pues estudia el conservatorio y tiene bandas por ahí de, de todo. Uh -huh. Y cantar, pues. Pues no sé, canta. Mejor que el padre, seguro. <risa> <Y> <risa> Pero sí, o sea, yo creo que en el fondo es lo que... Lo que yo, la, la preocupación que tienes es de... Además, creo que es lógica. O sea, de, de, de padre, claro, más que de otra cosa. Uh -huh. Vamos acabando, Cito. Eh, ¿Te habías comprado de entrada para los conciertos de despedida de Esther Pues había comprado Marisa, mi mujer, había comprado. Pero no sé si, si la devolvió ya, no lo sé. No, una pena. Sí, una, ¿no? Sí, por otro lado, te quiero, quiero decir, o sea, que, que creo que tanto Iñaki como Roberto están felices ahora. Han pasado, ¿no? O sea, digo, creo que a mí me fastidia como, como amigos, ¿no? Mucho más amigo quizá de Iñaki, claro. Uh -huh. Pero que me gusta verles a los dos, y que, que ha pasado ya esta movida, que ha sido rara y que están bien, pues joder, pf, que al final quieres que estén bien, no mm -hmm. estés, Cuando te escuchas con Iñaki, cuando coincide que escuchas un disco de Plater y tú te identificas con ese chaval que cantaba, ¿te acuerdas bien de él? ¿Conmigo dices? Sí. Hombre, sí, o sea, me, pero me pasa eso: que, que, que puedo ser mucho más condescendiente, ¿sabes? Con, con lo mal que está, con lo bien que está, si mola, no mola, si. Claro, es que es otro personaje, o sea, es otro, otro ser. Es un, hace mucho tiempo ya. Me gusta escuchar, ¿eh? O incluso, joder, ver un vídeo en YouTube de la sala, caracol, no sé qué, de, puf, y de repente ahí, en minuto dos, todo sin camiseta. Y, pero todo sin camiseta que, o sea, no en plan que mola, no, que no mola nada. O sea, o sea no es todo sin camiseta ahí. No, no. Y dices, joder, y, te lo, y me lo paso bomba viéndolo y recuerdo... Lo bien que lo pasábamos, caro, joder. ¿Quieres decir que no estabais especialmente sexy Se quedo ¡Claro! Bien. O sea, porque... <laughs> o sea, le quitamos la camiseta porque estábamos hasta arriba de todo y teníamos un calor de la hostia, joder. Ya está. ¿Cuál es el último tatuaje que te has hecho? Estos, los de... Estos de aquí. ¿Y estos han sido en pandemia? No, después de pandemia. Post -pandem o sea, que están a estrenar. Bueno, ya no sé. Es que no, no recuerdo. Es que esto es la historia... Eh, para acabar, mira qué bien. Bueno, para acabar, no, sí, quiero sí, acabar sí, eh. sí. no quiero acabar, pero eh, la historia de Cada vez Cadáver fue hace muchos años, muchos años. O sea, cuando me enganché a esas palabras fue, eh, yo pensaba en hacer a lo mejor una banda para pasarlo bien, ahí rockabilly o funky, y, y cómo la llamaría, ¿no? Y entre un día se me ocurrió Cada vez Cadáver. O sea, una banda que se llama Cada Cadáver y a Billy, o sea, es que parece que va muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y, pero a la vez que lo pensaba, estaba pensando, no vas a hacerlo nunca. O sea, no. <risa> <risa> y entonces dijo, pues voy a hacerme una puta banda virtual. Y empecé a tatuarme a la banda, y esta, este, estos tatuajes serían los Cada vez Cadáver. Lo uh -huh. que me gustó tanto la fonética, que incluso empecé a usarla en mi correo, en mi movimiento, sea, pero hace mucho tiempo. Y luego ya la metí casi a calzador. En la, en, la canción, en la primera canción, en cada vez, cada vez, si te das cuenta, es lo único que digo, lo último. Uh -huh. O sea, no la podía meter en ningún lado. <laughs> es así. Fito Cabrales, ha sido un gustazo compartir este trocito de vida contigo y con toda esta gente que nos está viendo y con toda la gente que ha venido aquí. En marzo empiezan tus conciertos, ojalá, si todo va bien, ojalá. si no hay ninguna desgracia adicional a todas las que llevamos en estos últimos eh, 18 meses. Sí. Y a ver si en marzo estamos votando con... Votando, votando con B. <laughs> como, estemos, como estemos votando con V... Yo ya paso, vamos. Entonces se nos, nos olvida la pandemia. Efectivamente. Un aplauso para este señor, por favor. Gracias, gracias.